están todos? Tenemos nuevo review, nuevo suplemento. En el área de quemadores de grasa tenemos el CLA Plus Carnitine de Laboratorios BPI. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Muy bien, el video review del día de hoy es por parte de BPI. CLA más carnitina. ¡Uf! O como quieras decirle, CLA Plus Carnitine, la verdad es una de las combinaciones que más se hacen en cuanto a quemadores de grasa. Muchas veces encontramos estos dos suplementos para quemar grasa, los encontramos de manera unitaria. Encontramos el CLA solo y la carnitina solo. O puede ser que me diga Situation, yo ya había visto que tenían el CLA más la carnitina, pero ojo, tenían muy poquita cantidad de CLA o muy poquita cantidad de carnitina, o ambos, no te decían cuánto traía en específico, te decían un property blend y una cantidad, pero no sabías cuánto de cada uno. Y es importante que cuando estamos hablando de estos dos, principalmente el CLA, para que tenga un correcto funcionamiento, debe de tener cierto gramaje. Entonces, como cualquier review, te voy a decir, tan fundamental, cuáles son los ingredientes y cuál es su funcionamiento en específico. Te voy a decir también cuáles son sus sabores, porque viene amplio en sabores, cuál es el mejor sabor. Necesita shaker, que también se disuelve, cuáles son los efectos, obviamente, y si vale la pena realmente comprar e invertir tu dinero en este suplemento. Producción, divide en esta pantalla. ¡Pum! ¡Pento! ¿Ya te suscribiste? Ok, primero comencemos con cuántos servicios trae. El bote trae 50 servicios. ¡Wow! Muchas gracias BPI, porque estamos rompiendo esa barrera de los malditos 30 servicios, 32 servicios y las... No maldeciré, pero en sí son 50 servicios. Este bote es una sola presentación, no estamos hablando de cápsula, estamos hablando de presentación en polvo, no hay ninguna otra presentación. De calorías trae 20 calorías, me hubiera gustado que trajera cero de calorías, ya que estamos hablando de que son dos suplementos para quemar grasa. Son pocas, sí. ¿A qué son debido? A los sabores. Yo estoy casi 100% seguro que es a los sabores. Si hubiera sido otro tipo de sabores, yo creo que traería cero calorías sin ningún problema. De grasa trae 2 gramos de grasa. Estamos hablando de CLA. Ojo con eso. Y tenemos de vitamina D3, tenemos 10,000 IU. Aquí me van a decir Situation. Vitamina D3, 10,000. Es demasiado, maldita sea. 10,000 básicamente vienen siendo 15, de 15 a 30 minutos de luz solar. Es todo, ¿no? Que nos entendamos en eso. O sea, no es una cantidad tan exagerada de vitamina D3 como para decir, wow, o sea, ¿qué onda con esto? Porque pusieron una cantidad tan en específico de vitamina D3 en un aumento como 10,000, no hay ningún problema. Te lo vuelvo a repetir, son 15 a 30 minutos de exposición al sol y es todo. Después tenemos un CLA Matrix, que es un Property Blend, y tenemos 2.5 gramos. Esto es lo que les voy a explicar ahorita de los CLA, que es básicamente el CLA, su funcionamiento es, te va a ayudar básicamente a normalizar tu tolerancia a la glucosa y que de esta manera haya pérdida de grasa. Obviamente tiene más funciones, también tiene una función antioxidante, tiene una función obviamente en tu metabolismo, obviamente en metabolizar lo que vienen siendo los lípidos y las grasas. También obviamente en la reducción del peso, así como la función que estamos ahorita, que es la de eliminar la grasa. Así que es un tema más completo, te voy a dejar aquí por aquí que es el CLA y cuáles son sus funciones, pero en específico del CLA ahorita lo que estamos tratando son las funciones que te acabo de decir, ok. Y es lo que te decía, que tal vez dijiste 2 gramos de grasa. ¿Por qué? Porque trae aceite de sunflower, trae aceite de aguacate, trae aceite de coco, obviamente con el CLA. O sea, trae una combinación para hacerlo en específico que funcione de manera correcta.
Después tenemos 2 gramos de carnitina. La carnitina básicamente es un acelerador del metabolismo. La carnitina básicamente es un transportador de los ácidos grasos encargada de la producción de energía. Entonces, de esta manera vamos a estar usando las reservas de grasa como energía. Y obviamente, cuando estás en una dieta de definición o estás haciendo un ejercicio, la carnitina entra de manera perfecta. Básicamente son todos los ingredientes que tiene esta tabla nutrimental Situation, cuáles son los sabores y cuál es el mejor sabor. Viene en 4 sabores. El primer sabor es el Snow Cone, después tenemos el Watermelon Freeze, después tenemos el Rainbow Ice y por último tenemos el Fruit Punch. ¿Por qué los enumeré en esta lista? Porque básicamente esta fue la lista en la que me gustó. El de Snow Cone es bastante agradable, es un sabor ni muy dulce, pero ni tan insípido. O sea, si no te gustan los suplementos muy dulces, este te va a gustar. De hecho, es el que más se llevan, el de el Snow Cone. Después, el que más se llevan es el de Rainbow Ice. O sea, realmente, sí, pero a mí me gustó más el de Watermelon Freeze. Está bastante rico, cumple porque es dulce, o sea, está rico el sabor. El de Rainbow Ice es uff. Y como siempre, Fruit Punch, vaya, o sea, sí cumple. Siempre Fruit Punch tiene estos problemas. Siempre el ponche de frutas tiene problemas de que puede ser que esté demasiado dulce con tendencia un poco a salado. Eso lo puse como última opción. Si lo llegas a encontrar, te llegas a topar con que no hay otro sabor más que el de Fruit Punch, no hay ningún problema, no es como que te vaya a desagradar o como que tu compra no vaya a ser lo mejor que hayas hecho, pero si tienes la oportunidad de encontrar cualquiera de los otros, está perfecto porque los sabores son deliciosos. La BPI siempre se enfoca también en los sabores. Y ojo, fue lo que les dije, son 20 calorías y ya están viendo los sabores, el porqué de esas calorías. En cuestiones de que también se disuelve, no hubo ningún problema. Pasó perfectamente la prueba del vaso con la cuchara, se revolvió por completo. No hay ninguna sensación al final de arenosa o como que te raspe la garganta en este, a pesar de los sabores que, como tienen una tendencia a ser dulces, podrían dejarte algo en la garganta. No hubo ningún problema, pero aún así, shaker requerido, producción, shaker requerido. Ahora, en cuestiones de los efectos, estamos hablando que el CLA más carnitine puede usarse en tres fases que estés ahorita. La primera, si estás ahorita en una etapa de preparación para algún stage, para alguna tarima, te va a quedar perfecto, porque estamos hablando de que te maneja 2.5 gramos de CLA más 2 gramos de carnitina. El CLA, ojo, el CLA siempre tiene que superar los 2 gramos, incluso para que funcione de manera correcta tiene que superar los 3 gramos o los 3 gramos en específico de CLA. Este te da 2.5 gramos, no hay ningún problema. El otro 0.5 gramos se lo puedes agregar, tú le puedes poner un poco más si quieres. Si no, si te estás tomando aparte un CLA, va a estar perfecto. Si es un gramo, entra de manera perfecta. De lo contrario, 0.5 gramos con tu dieta, yo creo que lo puedes cumplir de manera perfecta. En cuanto a la carnitina, 2 gramos se me hace perfecto. Era lo que les decía de las cantidades. Muchas veces la cantidad de carnitina es muy poca, es muy baja en ciertas combinaciones de suplementos que me podrás decir ahorita. O inclusive cuando te dan la pura carnitina, la dosis puede ser muy baja por servicio. Entonces tú le tienes que subir y el producto te viene durando 15 días, aproximadamente 20. Este estamos hablando que te va a durar 50 días. La segunda opción que te doy, que te va a funcionar bastante, este CLA Plus Carnitine, es cuando estás en definición, te va a caer perfecto, menos. O sea, realmente va a ser dieta, tu buena rutina de definición más tu ingesta bastante de agua, vas a dar el cerrojo perfecto con este CLA carnitine. ¿Por qué? Porque estás combinando lo mejor de dos mundos. Básicamente, todo el trabajo que estás haciendo ahorita lo va a pulir este suplemento. Y como tercera opción, te voy a decir que el CLA más carnitine se puede hacer si eres, se puede tomar si no eres una persona tan activa. Me refiero a que, ¿sabes qué? Situation, yo lo quiero tomar porque estoy practicando tenis, estoy practicando fútbol, estoy practicando voleibol, básquetbol, el deporte que tú me quieras, pero además quiero quemar grasa,
¡boom! Entra perfecto. Situation, no soy una persona tan activa. A lo mucho puedo caminar 30 minutos, o troto, o corro. ¿Me va a dar un push en especial para mi quema de grasa? Claro que sí. Son dos ingredientes que, aparte, o sea, solos, es muy, muy difícil que funcionen. Es muy, muy difícil que funcionen. Por eso tú le dices, oye, ¿me puedo tomar este CLA? Pero lo vas a combinar con carnitina. No, nada más el CLA. Y te dicen, ¿sabes qué? Mejor no te lo tomes. Juntos es, tienen que ir inclusivos. O sea, tienen que ser una compra junta. Casi siempre te dicen que tiene que ser una compra junta. Entonces, BPI logró esto. Juntar el CLA más la carnitina. Por eso es un suplemento tan completo, este CLA Plus Carnitine de Laboratorios BPI. Además de que estamos hablando de una fórmula non-steam. Muchas veces me dicen, Situation, no me gustan los quemados de grasa que traen muchos estimulantes o que traen bastante estimulante. Entonces, esta es una fórmula free steam. No va a haber ningún problema en que la tomes si tu tolerancia a los estimulantes es baja o realmente la pasas muy mal tomando quemadores de grasa. Ojo, no es que vayas a sentir algo, porque luego Situation, aquí en el área de comentarios van a decir, Situation, no sentí nada. No es que tengas que sentir algo al tomar el CLA o al tomar la carnitina, juntos o separados. No es como que vayas a tener un rush de energía o vas a sentir un push. Simplemente lo vas a comenzar a ver. O sea, no es como que te tomes un café y te despierte, o como que te tomes un preentrenamiento y empieces a tener así una urgencia por hacer algo. No pasa en esto. O sea, podrías llegar a sentir alguna diferencia en tu estado de ánimo. Podría ser, pero no estamos hablando. Es lo que acabo de decir al inicio. Es una fórmula free steam, non-steam, nada de estimulante. Entonces, no tendrías por qué sentir algo en especial, como un preentrenamiento, un óxido nítrico o un quemador de grasa en sí. Entonces, eso es para que, por si lo pruebas y dices, no sentí nada, Situation, o sea, no sentí comezón o algo, un rush así de, no va por ahí este suplemento, no es el target de sentir algo, de algo. Simplemente tú lo vas a empezar a notar en tu físico, obviamente llevando una dieta a detalle, como lo dije también al inicio, llevando también una rutina de ejercicios. No estamos hablando como que estos dos van a hacer el trabajo solo. Sí lo podrían llegar a hacer, pero estamos hablando de una meta muy a futuro, vaya, muy, muy, muy a futuro. Entonces, por todo esto que te acabo de decir, le voy a dar un double thumbs up para este CLA Plus Carnitine de BPI. No te olvides, cualquier duda y cualquier pregunta, aquí está mi correo. Si te gustó el video, yo sé que te encantó este review, regálame un like en la sección de información que se encuentra aquí abajo, boom, aquí del lado derecho. Muchas gracias. Comparte este video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde tú quieras, pero compártelo en ya. Compártelo, maldita sea. Activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción. Le das clic ahí, no te vas a poder perder de ninguno de los reviews y demás temas que te dará el Dr. Situation. Y recuerda que todavía no te suscribes, ¿verdad? Pues qué chingados esperas. Todo esto fue un consejo. Y nos vemos.